Bueno, gracias. Tres temas, quizás dos, tres temas vamos a hablar este sábado, gracias a los que ya están conectados. A José Ávila, a Jen Canales desde Brisbane, Australia. Jen, te informo que vaya en ruta tu cuadro, gracias a la Santaneca de la Misión. En unos días más va a estar llegándole allá a Australia. Y también precisamente va a ir en camino a el otro amigo que en California, en Los Ángeles, también pues se ganó uno de los cuadros que estamos, o que más bien rifamos, ¿verdad? Violeta Romero, José Ávila, Jen Canales, Juan Carlos Núñez, Violeta también, Noelia Medina, José Anaya, Gonzalo Fraile y también todos los que ya están conectados en el programa, por favor, háganlo y compartan, ¿verdad? Estamos aquí ya listos, preparados. Les decía que vamos a analizar tres temas muy puntuales, ¿verdad? Número uno, precisamente el hecho de que ya tenemos. No. Ah, ok. El primero, por supuesto, es que ya se conocen las fechas de las elecciones. El segundo tema es la polémica alrededor de los conceptos vertidos por algunos medios de comunicación, algunos personajes que trabajan en estos medios de comunicación. Y que durante la semana, pues, se convirtieron de alguna manera en tendencias porque el mismo presidente de la República, pues, increpó a varios de ellos. Estos mismos que publicaron en los últimos días que precisamente habían tenido acceso a expedientes en los que se evidenciaba de que por el simple hecho de una persona mostrar signos de nerviosismo, había sido detenida. Bueno, primero, realmente los expedientes que están siendo analizados y que forman parte de las acusaciones formales que han presentado la Fiscalía ante los tribunales en medio de la denominada guerra en contra de las pandillas son confidenciales, ¿verdad? Porque tienen precisamente esa connotación. No hemos visto ninguno de esos expedientes que dicen a los que tuvieron acceso. Pero de todas maneras, lo que se reclama de parte del mismo presidente de la República es que estos periodistas, estos medios, de alguna manera tengan intereses en las publicaciones. ¿Qué hacen? Porque, bueno, algunos de ellos confesaron públicamente que habían estado viviendo para desarrollar la profesión a la que se dedican, habían estado viviendo un tiempo en estos grupos. Bueno, eso marcó toda la semana y todas las circunstancias que se desprenden de ello. Y bueno, estamos ya a 13 de agosto, 13 de agosto. Y el próximo 24 de agosto vence el régimen de excepción. ¿Va a haber necesidad de una extensión? Es una pregunta que creo es muy importante que respondamos, ¿verdad? Bueno, quizás empezar de una vez en lo que se incorpora Marvin y el doctor Nelson García, hablando un poco de todas maneras. Creo que ya el anuncio está hecho. De la conferencia de prensa se desprenden dos cosas. Primero, las fechas en las que se van a realizar las elecciones. En una primera fecha, 4 de febrero, la elección presidencial y la elección de diputados a la Asamblea Legislativa. En una segunda fecha, que es la fecha del 3 de marzo, se va a desarrollar la elección de alcaldes y consejos municipales plurales y también
la elección de diputados al Parlamento Centroamericano. Si hay necesidad de una segunda vuelta presidencial, dijo la señora presidenta del Tribunal Supremo Electoral, sería programada el mismo 3 de marzo. Así las cosas. En esa misma conferencia de prensa se preguntó a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral sobre el tema de la posibilidad de una reelección presidencial basado en una resolución de la Sala de lo Constitucional. Y bueno, decidieron no emitir ningún tipo de valoración basado, dijeron, en que en su momento tendrán que analizar cualquier petición que exista. Y bueno, si adelantan criterio, pudieran ser necesariamente recusados. Empecemos por el principio, si quieres, Mélida, analizando las fechas. Bueno, he dicho, no es muy común, o no sé si tú recuerdas que hayamos tenido una elección cuando se juntan ambas partidas de esa manera. Sí, sí, muchísimas gracias, Nathan, pero yo quisiera que me dieras permiso de expresar en este momento y en este programa mi alegría, mi gran alegría por el impulso que está dando el presidente de la República al oriente de El Salvador. Sí, Punta Mango, ¿verdad? Tú Punta en Mango. Te digo, realmente es algo para mí que le digo, he vivido las crisis en el oriente. Oriente no le han dado ni la mínima importancia toda la vida. Después del EMPA no valíamos nada. Yo estoy bien contenta, casi que se me salieron las lágrimas de la emoción ver aquellas mujeres felices caminando en charco, ¿verdad? Caminando. Y que la situación, para mí, espero en Dios que sigamos, que vayamos a Corinto, ¿verdad? A rescatar las cuevas, el Espíritu Santo, que son las pinturas rupestres, que tienen muchos, son de 8000 años antes de Cristo. En fin, pero decirte que espero que avancemos en el oriente. Mira, rico. Ya que comenzaste por ese tema, porque sí pensaba de alguna manera, no de una forma amplia analizarlo, pero que creo que es válido lo que esta introducción que haces tú por lo que pasó en Jucuarán, en Punta Camargo. Me dice dos cosas muy, muy, muy importantes y que generaron de alguna manera molestia y enojo en miembros de la oposición y en las redes sociales. Pero en los miles, alegría. Bueno, sí. Definitivamente, pues, claro, ¿a quién no le va a alegrar que lleguen a tu comunidad, que la calle de acceso a tu comunidad sea una calle de lodo y de tierra y que por mucho tiempo no se ha arreglado esta calle y ahora te van a hacer, creo que son 13 kilómetros de una moderna carretera con ciclovía, con miradores y todo lo demás, con una inversión de $55 millones? Pues ahí se dan dos cosas. La primera es que el presidente llega con una cantidad importante de escoltas, pues, pero algunos decían, y porque era necesario, digo, sí, oposición, ¿verdad? Sí. Porque era necesario algo. Y otra es que está lloviendo y pide una sombrilla, ¿verdad? Y él le pasan una sombrilla roja y dice, no, sombrilla roja, por favor, no, dice, ¿verdad? Sombrilla roja, por... y le dan una negra, y de ahí el representante batallón presidencial. Le dice que le va a tener la sombrilla y le dice, no, no hay necesidad, muchas gracias, le dice. Y él tiene su sombrilla, pero rechaza la sombrilla roja. Y eso, pues, de alguna manera generó tendencia en redes sociales. Pero vaya, amén de lo que pasó en Jucuarán, creo que es una noticia importante el desarrollo que va a haber en esa zona tan bella. En Jucuarán y en Chirilagua, sí, dos municipios. Punta Mango. Ya hay ahí, fíjate, hay a pesar de que la calle de acceso es prácticamente en invierno complicadísima, el mismo presidente con su caravana evidenciaron que esa calle está intransitable. Intransitable. Ahora, fíjate bien, Mélida, ¿qué te parecen las críticas por el tema de la seguridad? De la seguridad. Mira, a mí me parece que no tienen nada que hacer, ¿verdad? Deberían de buscar, los gringos dirían, otro basurero. Así es la expresión de ellos.
¿verdad? Pero bueno, a mí me parece que la seguridad del presidente Nayib Bukele, como de todos los presidentes del mundo, no es manejada estrictamente por el mismo presidente, por el principal, sino que él tiene un grupo y son los que toman las medidas y son los que garantizan que la seguridad sea lo mejor en lugares como los que iban a visitar. Es cierto que la delincuencia, y estamos controlados en ese aspecto, pero el presidente Nayib Bukele sí tiene muchos enemigos de puro gusto, gratuito, ¿verdad? Solo porque están en contra del desarrollo histórico de El Salvador. Entonces tiene que cuidarse, tiene que cuidarse, tenemos que cuidarlo. Y yo digo, si en nuestras manos estuviera cuando llegara a cualquier lugar de Oriente, especialmente allá a Morazán, a Jocoro, nosotros lo cuidaríamos, pero de todos modos él tiene un mando, ¿verdad? Que es el que garantiza. Entonces, a mí me parece que los que están en contra, no, en contra de que ande tanta seguridad, están de verdad que están más perdidos que una cabra en Babilonia, ¿verdad? Igual o sea, tú. Las críticas te parecen que no son... No tienen, mira, hay que hablar cosas serias, hombre. Ya es tiempo de hablar cosas serias. Y el otra cosa que me encantó y yo lo he subido en mis redes es el símbolo, fíjese, doctor Acevedo, el símbolo del presidente Nayib hablando y con una sombría. Entonces eso le demuestra la gran capacidad de autosuficiencia que tiene él, ¿verdad? Y rechazar lo rojo, qué bueno que rechazó lo rojo. Bueno, ya está el doctor Nelson García aquí. Bienvenido, doctor. Doctor, me sorprende porque usted es muy puntual. Sí, es que me secuestró prácticamente el tráfico. Viene agitado el doctor. Gracias. Solamente pedirle que se acerque al micrófono. Don Nelson, al micrófono. Bienvenido, doctor. Bienvenido. Ya estamos. Bienvenido, doctor. Muy amable. Estamos con Ahí los he venido escuchando. Vaya. ¿Qué te parece las críticas, Carlos? Fíjate que yo he estado un poco desconectado de Twitter esta semana porque está bastante actividad académica, pero sí he seguido las noticias así en lo grueso. No escuché lo de las críticas, pero sí lo de la noticia de la inauguración esa. De la Punta Mango. Sí. De la recuperación. Me parece muy importante. Yo había oído así algún tiempo de esa playa Punta Mango, incluso algunos decían que era la playa más bonita del Salvador, pero que era casi desconocida. Está bautizada como la playa más bonita del Salvador. Lo único es que como no hay definitivamente acceso. una vía de acceso acorde a la belleza natural que hay ahí, por supuesto que ha costado mostrársela al mundo, ¿verdad? Como, no es como el Mahahual, pues, ¿verdad? Sí, ¿no? Al Mahahual hasta canciones han dedicado. De San Diego, la misma Costa del Sol, pues digo. No, y fíjese que a la Punta del Mango, doctores, sí, por ejemplo, yo he ido hace mucho tiempo en una lancha de Las Flores. ¿Ha llegado en lancha, a Punta Mango? A Punta Mango. Sí, pero mucho no, no es tan, pero hasta delfines se ven, es una maravilla. Doctor, el color del agua es sí, otra. Pero desde cualquier punto de vista, la apuesta estratégica para desarrollo económico creo que está en concordancia con las economías modernas, que apostarle al turismo, ¿verdad? Claro, además que El Salvador ya ha sido probado en varios estudios que tiene una de sus ventajas comparativas principales en el tema de las playas. Para surfing y, o sea, es un país chiquito, digamos, no tiene mucho kilómetro de playa como otros países, pero lo que tiene es muy lindo, es muy bonito. Y es la segunda etapa de Surf City. La segunda fase. Que va a estar en Jucuarán, en Chirilagua. Porque Cuco y Las Flores pertenece al municipio de Chirilagua. Exactamente. Y además Chirilagua limita con Jucuarán. Es correcto. Me agradó la noticia, la verdad, por la gente, por el desarrollo que se pueda llevar, por el empuje que pueda significar para la economía. Lo compartí, ¿verdad, Carlos? Totalmente, ¿verdad? Además, como decía la doctora, hace falta una apuesta estratégica también para desarrollar el Oriente. En el plan de nación, aquel que se elaboró en tiempos de Calderón Sol, había... toda la idea de los polos de desarrollo, ¿verdad? Los clústeres y todo allá para el cacao. Pero como todo eso se perdió, entonces yo creo que hay que potenciar esa. Correcto.
Doctor, ¿sí has visto las críticas por la cantidad de escoltas que llevó el presidente a la Punta Mango? ¿Y qué te parece? Bueno, tienen derecho a criticar, pasan criticando todo eso. Entonces, hubiera sido una excepción que no criticaran eso. Lo anormal. Sí, porque, y por otra parte, sensatamente, creo que ningún esfuerzo de seguridad sobre una persona que está haciendo lo que está haciendo el presidente es suficiente. Así es. Mal sería que pasara algo y dijera, ah, no, pero como no andaba suficiente escolta, o porque no hubo la suficiente seguridad. Sí. Bueno, hay, digo, son decisiones además estratégicas. Sí, la seguridad presidencial no depende del presidente, depende del batallón. Es que no es eso. Que no es esa la esencia. Okay. La esencia es la sensatez. Si fuera una persona que ni fu ni fa, entonces hasta mucho sería que lo estuviera cuidando un chucho. ¿Para qué rima? Ni fu ni fa. Bueno, está bien. Vean, yo decía, tal vez un poco exageradas las críticas, no depende del presidente. Creo que lo que usted dice, comparte Mélida, el doctor, hay decisiones que se están tomando en el país que no han agradado a muchos sectores. El presidente puede ser blanco de radicales, así es, de extremistas, definitivamente que sí. Bueno, en Haití, en la casa le dieron al presidente, pues sí. en su casa, sí, mercenarios tenemos colombianos y gringos, ¿verdad? Entonces, porque ya quedó en evidencia eso, o sea, es decir, cosas pueden pasar. ¿Y a Kennedy? Pues? Sí. Bueno, vaya, a Kennedy, otro ejemplo. Hay experiencia dura, sí, realmente, no podemos confiar. A Reagan casi lo mata. A Reagan también. Al presidente Reagan. En los Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Al Santo Padre. Con la CIA, con el FBI, con el ¿cómo se llama? Esto del el secreto, se llama. Servicio secreto. El servicio secreto. Sí. Así no. Que no. Yo sí comparto lo que dice el doctor. El doctor dice, no hay medidas suficientes para garantizar la vida de un presidente de la República. Bueno, punto y aparte, ¿cómo es el? Mélida, tenemos fecha para las elecciones. Correcto. Decía yo, no estamos acostumbrados. Yo he cubierto muchas elecciones y una recuerdo, nada más partida, de ahí en un día sacar todo. No importa que se retrasen los resultados, hasta un mes podemos esperar, quizás hemos esperado hasta más, ¿verdad? Sí. Pero hoy pues se anuncian dos fechas, domingo 4 de febrero y domingo 3 de marzo. ¿Qué te parece? ¿De qué año? Del año 2024. Ya, entonces esto me parece a Qatar, que faltan 100 días y todavía está la gente afligida que faltan 100 días. Miren, no, mire, no, parece. Pero el tema, pero ¿sabe cuál? El tema electoral es importante por lo siguiente. Ajá. Por lo menos desde mi punto de vista, hay ahí un contubernio que hay que deshacer, que es la famosa deuda política. El pueblo no tiene por qué seguirle financiando a sus enemigos, que han sido palpablemente esos partidos duchos políticos, financiando el voto. Esto no puede ser. Bueno, fíjese pues, que el que quiere celeste, que le cueste. Fíjese que ese puede ser un muy buen debate de país. Claro. Porque considero que, y yo no sé, también materia económica lo vamos a ver. Sí. Creo que su elemento que pone a la discusión es muy importante y hay que hacerlo. Meli. Fíjate que yo, con lo que dice el doctor, para el 94 fueron elecciones juntas, todas, el 94. Pero habían nacido un montón de partiditos. La Rosa, la no sé qué. Vea, para sacar la deuda política. Había un señor que para eso hacía los partidos. Y se quedaba con la deuda. Con la deuda política. Para eso hacía los partidos. No me acuerdo. Yo solo me recuerdo que medio que platicamos, no sé si se legisló, fíjense, sobre el tema de no permitir que cualquiera, sí se subieron las firmas, ¿verdad, sí, doctor? En esa legislatura fue porque vimos que habían paquetes de firmas que se vendían, pues, sí, no, era un negocio hacer un partido político. Vaya, entonces yo me acuerdo de las que se partieron en el 72, y como digo yo que
que hay cosas que no las podemos olvidar para que nunca se repitan, ¿verdad? El 72 se partieron las elecciones y fue realmente, fue duro. Pero en este caso yo estoy totalmente de acuerdo que se dividan. Porque los resultados para presidente y para diputados, a excepción de ese voto cruzado que lo deberían de quitar, ¿verdad? Cuesta menos contar, ¿verdad? Cuesta menos, salimos rápido, ligerito, nos vamos a dar cuenta quién gana o quién va a la segunda vuelta, aunque no creo que haya segunda vuelta, ¿verdad? Si el presidente actual, Nayib Bukele, se decide ir a inscribirse para otra nueva elección. Vaya, entonces a mí sí me parece bien. Con respecto al gasto, yo creo que hay un presupuesto, ¿verdad? Sí, ya hay un presupuesto. Incluso está presupuestado también por si hay una segunda vuelta. Siempre se hace el presupuesto y siempre se hace como algo imprevisto, ¿verdad? Siempre hay un presupuesto extraordinario para imprevisto. Dele. Es que a mí me entusiasma con eso. Para esto hay presupuesto. Sí, pero ya hay dinero, que es otra cosa. Es lo mismo que haya presupuesto que haya dinero. No, pero vamos a partir ahora, ¿a ti no te desagrada que se parta en dos? No, pero me preocupa. Ajá, a ver. ¿Verdad? Me preocupa qué es lo que estará pasando. Porque sí siento que es bien, técnicamente lo veo bien. Políticamente también, porque el presidente, su garantía para gobernar, para que haya gobernabilidad, son los diputados, ¿verdad? En la Asamblea Legislativa. Entonces, de una vez se va a saber el tema de la gobernabilidad el 4 de febrero. Ya en la noche, ya sabemos, medianoche o al siguiente día, por el recuento de esos votos cruzados. Pero con los alcaldes sí me preocupa. Porque hay mucho alcalde deficiente, muchísimo alcalde que no ha resuelto, no ha usado la creatividad, ¿verdad? Y el Parlacen que no es problema. Oíme, ¿tú crees que los alcaldes no han hecho obras por falta de fondos? En alguna medida, pero yo conozco alcaldes que están haciendo obras sin el FODES. Es más importante que no hayan robado por causa del FODES. Eso es lo más evidenciado. Eso es lo más importante, mire, doctor. Históricamente han demostrado, ¿verdad?, que por lo menos estas arcas de los gobiernos locales están sin manosearse porque no ha habido el montón de dinero del FODE que ha servido para corromper. Vaya, vamos a ver tres elementos que aportan ustedes a la discusión. El primero, la deuda política. El país debe seguir entregando dinero por adelantado a los partidos políticos. Y no permitir tanto partidito. Sí, el otro punto que es importante. Sí, porque aparentemente existe el vicio ese de que solo creas partidos para ver si logras. Para sacar la deuda. Sí, claro. Y aunque después no te alcancen los votos para poder pagarla. Vaya, el otro tema, lo que pone sobre la mesa de debate el doctor Nelson, tú, en el sentido del voto cruzado, porque escuché ya también a otros analistas políticos que tienen mucha experiencia en tema electoral, que eso se debería de quitar, porque sí complica más la elección. Vamos a ver, Carlos, en el sentido estricto de la palabra, lo que significa deuda política y lo que plantea el doctor, que el país ya no esté subsidiando partidos políticos. Bueno, yo creo que el doctor tiene un punto muy importante y es que puede haber presupuesto, pero no dinero. Eso es cierto. Ahora, si vemos el origen de la deuda política, la idea era que en aquellos tiempos en que, por ejemplo, dominaba Arena, que tenía todo el apoyo económico del gran empresariado, que controlaba los grandes medios de comunicación, entonces podía haber un partido que quizá tenía fuerte apoyo popular, pero no tenía los financistas detrás. En la época del PCN y PDC, doctor. Entonces la idea era como nivelar un poco la cancha, ¿verdad? En ese sentido yo creo que la deuda política está bien. El problema es que eso degeneró, como bien lo señalan aquí los colegas, y llegamos al punto en las elecciones pasadas en que el anticipo que se le dio, por ejemplo, al FMLN y a
sobre todo al FMLN. Les tocaba devolver. Les tocaba devolver y tuvieron que embargar el local porque con sus propiedades, no tenían sus bienes. Y entregaron hasta otro edificio, dicen, para poder cubrir el pero tema. Pero yo creo que si un partido se gana el voto popular, yo creo que sí tiene cierto sentido apoyarlo financieramente con recursos del Estado. Pero de todos modos, miren, mi experiencia es que ese presupuesto para apoyar a los partidos políticos también es como les diría, se va a la bolsa de los que dirigen, ¿verdad? No crean que baja. Yo he andado en la calle pidiendo el voto, pues, ¿verdad? En Morazán. Sí, eso es un racket, eso es en conceptos criminológicos. Eso es un negocio ilícito. Mire, pero esto da pauta para lo siguiente. Ajá. ¿Y quién paga todo esto que siempre se habla de gasto? Si es este pueblo que parece un alfiletero de impuestos. Y esto me da pauta para un tema que he venido madurando. ¿Cómo es posible que se siga permitiendo que los impuestos dados a las grandes compañías, esto descaradamente lo trasladen al consumidor, como es el caso de las distribuidoras eléctricas, en donde a usted le parece que el poste que tiene un impuesto de la alcaldía para la empresa se lo traslade al consumidor, que la factura, que el papelito de la factura se lo traslade al consumidor, que el precio del empleado que está recibiendo el dinero se lo traslade, o sea, el salario del cajero, se lo traslade al consumidor. ¿Qué país estamos, pues? Y esto es producto precisamente de las famosas privatizaciones, ¿verdad?, que han dejado a este pueblo totalmente al descampado, como decimos, ¿verdad?, sujeto a los vaivenes económicos de quien le da la gana. A la subida de precios del antojo producto de la avaricia, la codicia y menos de una realidad estrictamente económica, como podría analizar. Entonces yo pienso que con ese ayuda a los partidos políticos con la deuda política es un robo para los que están arriba, para los dirigentes del partido político, que me disculpen, ¿verdad? Pero yo lo he visto en la práctica. No quiero mencionar nombres, pero sí lo he visto en la práctica. Bueno, pero ¿cómo? Mira, eso se arregla fácil. No más deuda política no más para deuda los partidos y, sí. lo que se está planteando. Vaya, se quita de tajo, se reforma la ley y no más deuda política y los partidos tienen que... Porque ¿sabes qué? A los candidatos les piden dinero. Millones de dólares. Millones. Y a los candidatos, fíjense, les piden dinero. Tenés 50,000 pesos, dólares, tenés 23,000. No, si uno no tiene el dinero, no puede ser candidato. Así es. Imagínense. Y la deuda, pues, ¿para qué sirve? Entonces se lo están robando, se lo han estado robando siempre. Siempre, sí. Lo que pasa es que aquí al pueblo le ha tocado sufrir. Pero como tú planteas, Carlos, que se le entregue verdaderamente a las instituciones políticas que son competitivas. Pero con sí. controles. Claro, ahora, de todas maneras, en el escenario actual, como esa deuda, el anticipo se da en función de los votos de la elección pasada. Sí. Entonces, con los votos que sacaron la oposición, poco. No tienen derecho a casi nada. Pues. Bueno, en el frente. No, pero en todo caso, es una movida de contubernio que realizaron los partidos anteriormente. De élites. Esta es la cosa. Ah, muy bien. Bueno, miren. De argollas decíamos nosotros. Yo creo que fíjense que es prudente, necesario que que el país entre en un debate de esa naturaleza. Porque ciertamente, y hay que decir las cosas como son, los que están ahorita con el respaldo popular tampoco quieren dejar perder eso, ¿verdad? Porque en el caso de Nuevas Ideas... Ah, bueno, entonces vamos a seguir en lo mismo, pues. Vamos a hacer lo mismo desde siempre. A eso. ¿Y el cambio en qué consiste, pues? En dejar precisamente eso. Si hay ciertos señalamientos, lamentablemente, de gente que cree que llegar a ser diputado es hacer lo que está haciendo. Y no es así, ¿verdad? Sí, sí. Porque son vicios del pasado. Sí. Bueno, aquí en este escenario dijimos que los nuevos diputados deberían de dar un ejemplo de austeridad.
me da la impresión que esa palabra todavía no se está cumpliendo, ni es agradable. Porque ese es el punto. No, la esencia de los que creemos estar en simpatía de lo que está haciendo es precisamente porque se está tratando de hacer cosas diferentes. Carlos. Una limpia ocupamos. En realidad, hay elementos que plantea el doctor García que creo son necesarios para el debate. Sí, yo creo que como mínimo hay que revisar todo el diseño, el planteamiento, si se mantiene regular lo mejor. Creo que el gran perdedor sería Nuevas Ideas, porque son los que tienen, digamos, el montón de votos. Y ¿estaría dispuesto el partido Nuevas Ideas a dejar de ser aprovechado de los intereses del pueblo? Pues, entonces, hacer uso de la ley, como está la ley ahorita. No, si es que la ley es un gran invento y depende de quién la tenga en sus manos, eso la aplica. No demos paga tampoco. Es buen punto. Porque la ley no la manda el señor de allá arriba. Muchos creen, y a propósito, ya va siendo tiempo de que deroguemos esta constitución, ¿verdad? Que cada vez se palpa más. Es una jaula donde nos tienen metidos a todos. Bueno, entonces, es necesario que el país entre en el debate de si es todavía viable seguir dando deudas políticas. Es correcto. Es bueno, es sano. Es muy saludable. Discutirlo y tomar una decisión en el sentido que precisamente los institutos políticos no se creen solo para eso. Porque muchos solo para eso se crean. Bueno, y es que mire, aquí va a falta analizar cuál es la esencia de la mayoría o todos los que forman un partido político. Analícenlos. Como ya dijo Melida, ha habido gente que se ha dedicado a que ese es su... A ese negocio. A su profesión, ¿verdad? Y andar ofreciendo los paquetes de los desplazados, de los desmovilizados. Denos tanto y yo le voy a recoger a todos los desmovilizados del tal partido, etcétera. Entonces, no, eso es lo que queremos cambiar. Quizás la médula. ¿Y cuál es la médula de la política? Aquí no es lograr la salvación eterna. Aquí es ver cómo nos componemos al llegar ahí, ¿verdad? Para que después no digan qué tonto estuvo y nos robó. Sí. Así es. Como aquel adagio, a mí no me den, póngame donde hay. Sí, todo eso, que son fenómenos producto de la experiencia. El país, es creo que, miren, el país de huevellos y de todo está harto. Sí. El país está harto de eso. No, y lo bueno es que nosotros lo hemos vivido, pues yo lo cuento porque lo he vivido, claro. ¿Verdad? Lo he sentido, me he dado cuenta. Carlos, y he gritado y de nada me ha servido. Para concluir esta parte, porque quiero hablar sobre el voto cruzado. Entonces, de tu punto de vista, no debería de eliminarse de tajo, sino tal vez hacer alguna reforma, así por lo que entendí. Sí, regular, pensarlo bien, diseñarlo bien, regularlo para evitar abusos y la degeneración en que se ha caído con lo de la deuda política. Doctor, ¿tú sí eres de la opinión que? No, sí, el que celeste, que le cueste, además de ser un esfuerzo. ¿Y usted cree que este éxito electoral que hubo fue producto de la inversión económica? No. Ah, bueno, entonces ahí está demostrado que no es la esencia del trabajo político lo económico. Sobre todo ahora que hay un sistema mucho más... vamos a decir fácil, eficiente. Que son las redes eficientes y además la conciencia social, que ya no necesita ser comprado con mentiras, con canciones, ni subido a los camiones con estupideces y con unas migajas que les tiran en las concentraciones. El doctor de tajo, ¿tú? Yo también, de tajo. Yo de tajo. De tajo, muy bien, perfecto. Interesante, ¿verdad? Interesante, porque como aquí es como en una tómbola, ¿verdad? Sí. Un momentito estás arriba, después estás abajo. Pues sí. Ahora solo que parece ser que Arena y FMLN no salen de ese... ¿De esa deuda? No, de ese atolladero. De ese hoyo. Mire, le voy a dar un dato. Están procesando económicamente a gente que sirvió de fiadora dentro de esos partidos y que no han honrado las deudas, ¿verdad? Y que fueron a sacar millones de dólares dando sus firmas. Hoy van a tener que pagar lo que no se gastaron. Claro.
Fíjese que nos dice alguien en la transmisión, Natán, ¿y por qué no se hace como en México, donde el gobierno les asigna fondos a los partidos para la campaña y los medios por ley tienen que pasar sin cobrar los anuncios de los partidos por igual? En Chile es lo mismo también. La misma cantidad de tiempo al aire para cada partido sí. político cuando están en campaña. Ni nadie más, ni nadie menos. Se trató de legislar en ese punto. Y no se tuvo éxito. ¿Y cómo se, con todo respeto, y cómo si aquí una de las formas de enriquecimiento es la publicidad? Pues. Y en ese tiempo es cuando más, ¿verdad? Ah, sí. Bueno, ya ya se logró conectar, como ahí en San Miguel, es bien, todavía están en 1G o 2G. Ya se logró conectar. Y es Marvin, el chaparrastique le estorba al compañero, amigo, hermano. Bienvenido, 40 minutos después. Ustedes cómo hablan del ausente, ¿verdad? Ya llegué de donde andaba, Marvin. Mira, te voy a... Se aprovechan de mí porque soy humilde y callado, por eso. Te la voy a tirar a quemarropa, Marvin. Resultado de que ya se conocen las fechas para las elecciones. O estamos en el debate de si es necesario mantenerle la deuda política a lo... Bueno, básicamente el que ya sepamos las fechas ya nos deja claras las estrategias que vamos a ver, ¿verdad? Eso ya queda más o menos establecido. Por ejemplo, el que las elecciones de presidente y diputados sean las primeras y estén separadas de las de alcaldes y parlacen, lo que nos está queriendo decir es que Nuevas Ideas va a tratar de repetir la estrategia electoral de que el presidente arrope la mayor cantidad de diputados. Y esto obviamente deja, en mi opinión, en desventaja a la oposición, porque la oposición no tiene un candidato presidencial que arrastre una gran cantidad de diputados también, ¿verdad? Entonces la oposición va a tener que jugar con buenos candidatos a diputados, es decir, van a tener que buscarse en los 14 departamentos personas con la capacidad de ser líderes locales, ¿verdad? Para que puedan ellos ganar por su propio rostro la diputación. Lo cual es muy saludable, compañero, amigo, hermano. Sí, ahora, pero para tema, la pregunta natural, Marvin, es si los hay y si van a haber personas que van a querer definitivamente participar bajo las banderas de estos institutos políticos, Arena, FMLN. No, sí, no solo está también Bajo, está también, o sea, toda la oposición. Yo diría que ahí es donde está el gran reto, porque recordemos de que si la oposición quiere hablar de que puede ganar las elecciones, que puede tener un triunfo, que les dé un respiro político, deberían de estar calculando sacar entre 30 y 35 diputados, fíjate, para retener la llave de la mayoría calificada. Entonces, cuando tú me preguntas si hay 30, 35 candidatos a diputados con la categoría de líderes, con la categoría de que ellos van a lograr su diputación porque son personas, digamos, bien conocidas en los departamentos, yo lo veo difícil para la oposición conseguirse 35 personalidades, por decirlo así, en todo a nivel nacional. Estamos hablando a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, lo tienen difícil, porque en último caso, digamos, si se concretiza por fin una candidatura única de la oposición, tendría que ser un liderazgo lo suficientemente fuerte para que arrastre, ¿verdad? 35 diputados, 30, 35 diputados de parte de la oposición. Ahí es donde yo lo veo complicado para la oposición, ¿verdad? Porque va a tener que irse a buscar buenos candidatos locales. Y la segunda elección nos deja claro que la peste bubónica en estos momentos en la política son los alcaldes. Nadie quiere ir en una elección con los alcaldes, ¿verdad? Porque por ahora, según las encuestas, la calificación promedio que obtienen los alcaldes es de 4.5. En ese sentido, entendería yo que te están reconociendo que van a haber muchos alcaldes que no se van a reelegir. Quédate ahí. Es buen punto, ¿verdad? Porque el número mágico para poder equilibrar, digamos, de esta forma
y el obtener alguna injerencia llave de la oposición, en este caso FMLN, ARENA, Nuestro PDC, Tiempo, Vamos. PSN. No, no, no. Estamos hablando de los partidos que no están en este momento apoyando. Estamos hablando de ARENA, FMLN, está ahí Vamos, Nuestro Tiempo, y el PAIS. Venimos también. Entonces, ahora, es bastante interesante el planteamiento que hace Carlos Marvin respecto a esa cantidad de 35, que es el número mágico, y liderazgos que se necesitan en la oposición. No, y hay otro detalle, disculpe. Porque sí, claro. El alcalde siempre es el que ha motivado y soportado todas las comunidades para catapultar a los diputados. ¿Y ahora hoy, cómo se les arrima? Y hoy cómo, si no tienen hule. Las y además los diputados les han ayudado a los alcaldes, doctor. No tienen hule las cachanflacas. Carlos, ¿qué te parece el planteamiento de Marvin respecto al tema de 35, el número mágico que deben de... Pero no necesita tanto, necesitan 28, 29 para... ¿Para mayoría calificada? No, para romper la mayoría calificada. Lo que pasa, doctor Acevedo, que yo digo 35, porque acuérdese que de repente hay unos diputados que les da, ¿verdad?, ataque de honestidad, se cambian de bandera, acuérdese que ahí... Ya no se puede. No, claro, para asegurarlo, mientras más, mejor, ¿verdad? Claro, claro. Pero, digamos, matemáticamente, 28. Con 28 ya, digamos, rompen el control. Pero sí, el riesgo que dice Marvin de que si solo tenés 28, entonces es más fácil que se compre uno o dos y se... Mélida, 35 para, sí. Pues sí, digamos que asegurar, ¿verdad? Pero 28, lo que dice... Pero aún 28 no los consiguen. Pero no consiguen 28, no los consiguen, definitivamente, y no necesariamente por el cambio de fecha, ¿verdad? La diferencia. Vaya, bueno, vámonos. No, miren, claro, hay que esperarse, pero yo le quiero decir, pero los consejos municipales son plurales. Pero ya no tiene, bueno, el problema es que si estamos hablando de que Marvin lo cataloga a los alcaldes como que les ha caído la peste bubónica y nadie se les quiere arrimar ahora porque verdaderamente están mal evaluados. Pero les cayó la santa unción con la N de Nayib, bueno, porque no permítame, por eso ganaron, ¿verdad? Porque muchos alcaldes no eran ni conocidos en los municipios. Ni siguen siendo. Bueno. Y ganaron porque les cayó la santa unción. Bueno, entonces. No se logran 35, mucho menos 28. No se logra. El doctor dice, esperémonos, está bueno, ¿verdad? Esperémonos, pero nosotros estamos haciendo un cálculo. Vale, perfecto. Es que no le revienta la vejiga antes. Ahora, sobre los alcaldes, todavía hay que tomar en cuenta lo que decía aquí los colegas del FODES. Como ya no hay FODES, ahora es mucho menos incentivo lanzarse alcalde. Para, o sea, ser candidato. Ya no hay interés, digamos, como había antes, que podían agenciarse esos recursos. Pero mire, lo que dice el doctor García es importantísimo. Los alcaldes eran los que recogían los votos para los diputados. Ahora se la van a ver negra. Bueno, miren, vamos a irnos a la pausa rápido. Quiero que hablemos un poco de esto del voto cruzado, si es beneficioso o es perjudicial y se debe de eliminar. Y todavía nos queda precisamente el análisis de un tema más para la discusión en este sábado, el 13 de agosto, con nuestro panel. Lo del estado de excepción. Sí, claro. En medio de eso, pues van las críticas que todavía se han hecho. Y las reformas a los procesales. Bueno, vamos a la pausa. Perfecto. José, perfecto. Buenos días. Bueno, agotemos rápido lo del voto cruzado, porque muchos han advertido de que es más perjudicial que beneficioso para facilitar el voto a la ciudadanía. Yo no sé si para facilitar el voto o para el procesamiento de los datos. Doctor, ¿qué pensás? Bueno, a mí en lo personal me gusta porque da más opción al votante de justamente combinar diputados o, digamos, partidos de diferente partido. Desde luego el recuento se vuelve un poco, se vuelve bien engorroso, ¿verdad? Y retrasa los resultados, pero para mí el beneficio del menú más variado de diputados creo que contrarresta el costo de mayor retardo, digamos. Nelson. Bueno, yo coincido con el doctor en el sentido de que le permite al ciudadano escoger en base a cualidades y no a ubicaciones, independientemente de que dónde esté el preferido.
Además, esta es una lucha muy intensa que creo que es el patrocinador de ella es Félix Ulloa. Sí, él es el promotor. Sí, de tal manera de que conociéndolo no es una improvisación. Sí. Claro, todas las cosas buenas son más complicadas. ¿A ti te parece, Melina? Fíjate que a mí, tal como dicen los doctores, me parece que hay más posibilidades de repartir el voto, pero mi experiencia en estas elecciones recién pasadas, resulta que mi candidato favorito estaba en la octava casilla. Y el tema es que en ese departamento de La Libertad solo entran lo más 7, ¿verdad? Entonces mi candidato preferido no entraba. Entonces yo tomé la decisión de marcar 100% el rostro de mi candidato y lo subimos al segundo puesto. O sea, hicimos un buen trabajo con el diputado Ricardo Rivas de Tacachico. Un empresario, un agricultor. Pero eso fue coordinado con la comunidad. ¿O? Coordinado con la comunidad. O sea, lo que les quiero decir es que se puede jugar, ¿verdad? Porque nosotros pensamos, si repartimos el voto, sí teníamos varias opciones, varias gente que nos cae bien y nos hubiese gustado, pero perdíamos la posibilidad de que Ricardo Rivas, que estaba en el octavo casi, entrara. Entonces hicimos un gran trabajo en el Departamento de la Libertad y quedó en el segundo lugar. Muy bien. Marvin, ¿tú de qué opinión eres? Yo creo que la intención de aprobar el voto cruzado tiene que ver con democratizar más la elección. Pues sí. Tiene que ver con que la gente haga lo que dice Mélida, pues que si tu candidato o el más popular está en la última casilla, lo pueda subir a las primeras casillas y pueda quedar. A mí me parece, positivo que se pueda hacer eso, ¿verdad? Porque recordemos que dentro de los partidos políticos, a veces las dirigencias no quieren que vayan los que deberían ir o los que quiere la gente, sino los que convienen que vayan. Entonces, siempre en los partidos políticos, como toda institución no humana, tiene defectos y a veces hay grupos que quieren impulsar unos candidatos y hay las bases que quieren a otros candidatos. Entonces, el voto cruzado permite a que la base, si se organizan, como el ejemplo que ponía Mélida, puedan darle vuelta a los intereses de la cúpula, porque a la hora de contar los votos, lo que cuenta es la marcación en el rostro, ¿verdad? Por ejemplo, el partido tiene derecho a tantos diputados, pero van a entrar los diputados que hayan tenido más marcaciones en el rostro. Entonces, en ese sentido, creería yo que sí es cierto, es complicado, pero recordemos, a la hora de hacer el escrutinio, pero recordemos que eso el Tribunal Supremo Electoral lo resolvió con una tablet que incorporó en el paquete electoral para que ellos ahí pudieran, digamos, hacer las operaciones y ya esa aplicación ya daba el resultado, ¿verdad? No tenían que estar los miembros de la Junta Receptora de Votos contando, haciendo los cálculos, sino que ya solo se ingresaba a la tablet. Y ya salía el resultado ya cronometrado todo. Entonces creería yo que es positivo, pues, porque esto permite que alguien que vaya en la última casilla pueda ser el que quede. Bueno, y fíjate que era voto por bandera también era así, ¿verdad? Que era el que quedaba y ganaba el primero era el que quedaba. El partido, Marvin. Sí, pero fíjate que hay una cosa que es importante, porque esto es una tendencia que hemos venido viendo, inclusive miembros de los partidos políticos ARENA y FMLN, para que no los vinculen con la bandera, potencian su rostro, y eso en el afán precisamente de no ser víctimas del desprecio hacia esos colores políticos, Marvin. Es correcto. Es novedoso. Pero Marvin, pero también
han muchos candidatos, ¿verdad? Muchos candidatos de los partidos, estos, los trágicamente desgastados, no pedían voto por rostro, porque nadie los iba a marcar, pedían voto por bandera, ¿verdad? O sea, es un juego, Marvin, sí. Es un buen juego político. Sí. Yo lo que creo, por eso yo decía al principio de mi intervención, si se recuerdan, que si la oposición quiere tener oportunidad en esta elección, van a tener que apostarle al rostro. Así es. ¿Verdad? Van a tener que apostarle al rostro, y esto implica ir a buscar en los 14 departamentos, 28 o 30 o 35 líderes, que la gente los quiera, que la gente los conozca, y esto es bien importante. No se trata de un líder que lo vas a hacer en 2 meses de campaña para diputado. Oh. No, la gente vota por alguien que conoce ya con tradición, que ya conoce porque ha trabajado a la par de la gente. Acordémonos, vea Mélida y usted y yo que somos de pueblo, sabemos que en San Miguel, por ejemplo, la gente vota por uno porque lo conoce, pero así también es. No vota por uno porque lo conocen, ¿verdad? Entonces, es dialéctico. Exactamente. Entonces, yo creería que el sistema está bien, ¿verdad? Ahora, esto también lanza un mensaje para nuevas ideas, porque la dirigencia va a tener que revisar qué candidato o qué diputados deberán de ir a la reelección y qué candidatos no. ¿Verdad? Pero aunque eso se supone va a quedar a discreción interna, de las internas. De las internas, Marvin. Claro. Pero por eso mismo digo, ¿verdad? Pero va a ver cómo diseñan las internas, ¿verdad? Si solo va a haber planilla única, no, o van no, a permitir, mira, que no, que haya el montón de candidatos, Marvin, otra vez. Eso de los chips fue la trampa más grande en las internas. Bueno, pero le cuento que van a volver a hacer de forma electrónica. Las votaciones en Nuevas Ideas, las internas, se van a volver a hacer de forma electrónica. Ay, cosas veréis, Sancho, amigo. Muy bien. El otro tema es la situación de los residuos, ¿verdad? Porque bajo el argumento de que el sistema es proporcional y representativo, muchos se meten o le apuestan al tema de los residuos. Ahora, cuando la votación es más grande, el residuo crece y ahí complicás a aquellos que le apuestan a los residuos. Bueno, también el sistema de residuos en El Salvador, supuestamente como en otros sistemas electorales, ¿verdad? Que tienen el sistema de residuos, está diseñado para evitar que haya, digamos, dominios abrumadores. Pero, como lo vimos en la última elección, cuando realmente la ventaja del líder es muy grande, el sistema de residuos no es suficiente para evitar que se consiga la mayoría calificada. Muy bien. Sí. Bueno, perfecto. Miren, creo que hay suficiente discusión respecto al tema, ya se conocen las fechas, vamos a ver si verdaderamente, porque entiendo además que es una situación política, que no se pueden hacer cambios en el sistema electoral a cierto tiempo. Un año. A un año de las elecciones, ¿verdad? Pero pasemos al punto. Sí, correcto. Bueno, había una gran efervescencia por el tema de la reforma. Sí, por un lado, pero por otro, las respuestas que el presidente de la República ha dado a algunas personas que son colaboradores de medios como El Faro, en el sentido de que también ellos mismos han confesado que como antropólogos han ido a vivirse un año con miembros de grupos criminales, y esto ha sido como la antesala de lo que va a ser la posibilidad de que se extienda por 30 días más. Y por cuarta vez sería el régimen de excepción, Melissa. Sí. No, el régimen tiene que seguir siempre y cuando sea necesario. Y ahora me parece que va una reforma, ¿verdad? Para atacar por todos los ángulos a que esta gente que ha sido capturada y que se le ha probado después de su proceso, de que usted no sabe en qué consiste. No está a la luz. El ministro Villatoro solo dijo que iban a presentarlas esta semana, pero sí va en cuanto a la ley. Yo lo que quiero sugerir es que se deben de ampliar los conceptos de la legítima defensa, porque está muy constreñido eso. No, yo diría que está muy favorable al delincuente. Al delincuente. No, por eso, porque lo que pasa es que los códigos penales, permite, sí.
la legítima defensa, que es una excusa absolutoria del hecho de haber eliminado, neutralizado a alguien, ¿verdad?, debe de ampliarse para que la ciudadanía también tenga una posibilidad de autodefenderse, ¿verdad? No estar dependiendo solo de las cuestiones de seguridad. Y sobre todo porque se están dando casos de invasiones a casas por delincuentes, incluso comunes. Y resulta complicado ahí ese tema. Por otro lado, creo que, ya lo dijo el diputado Gallegos, debe de valorarse ciertos juicios del pasado en que se condenó a policías y empresarios bajo el concepto de que estaban eliminando pandilleros, lo cual no era cierto, pero que por las presiones sociales y las, voy a decir, negociaciones que tenían los gobiernos con esta gente, prácticamente santificaron los actos de las pandillas y sí, condenaban como una satisfacción, como un aporte a la negociación. Hay policías y empresarios condenados que deben de ser indultados. Sí, de hecho es también una iniciativa de un diputado en la Asamblea Legislativa que ya pidió la posibilidad de crear un mecanismo, un salvoconducto para aquellos que fueron condenados en circunstancias de operativos policiales. Sí, y antes de que me olvide, la ley de portación y tenencia de armas de fuego también debe ser reformada. Fíjense que según esa ley, usted, si va a llevar un arma de aquí a Santana, debe sacarle los tiros y llevarlos aparte del revólver, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Para qué? Que si se ve en un momento de necesidad, en lo que le mete las balas, ya le dieron mecha. Sí, correcto. Sí. Pero yo entiendo que la ley contra el crimen organizado son las que van a reformar, doctor. No, por eso estoy llamando. No, pero el doctor dice que llama él está haciendo, sí, la sugerencia de, sí, que también vayan a eso. Sí, que está vayan bien a eso, porque la verdad es que son leyes que, bueno, mire qué absurdo, por ejemplo, de que yo solo puedo adquirir un arma por cada 2 años. ¿Y por qué es absurdo? Bueno, porque si yo voy a cierto lugar, puedo depositar un arma y tener otra, y no andarla para arriba y para abajo, ¿va? Y tener otra en tal parte, etcétera. Entonces, pero aquí no. Y luego, no se ha permitido que armas que no estaban matriculadas se puedan matricular, ¿va? Con lo cual, lo que se hace es que esa arma que no está matriculada se vuelva instrumento delictivo, porque como no está matriculada, no está registrada, entonces no se sabe quién es. Entonces, a saber quién fue. Entonces, la ley de armas, ¿cómo se llama? Tenencia y portación. Tenencia, va, vamos, mira, a sugerirlo. Marvin, mira, hay una cosa que es importante, ¿verdad?, sobre el tema del régimen de excepción, hasta que las circunstancias lo permitan o se mantengan las circunstancias. Ese es un elemento bastante lapidario respecto a la continuidad que debe tener por más de 60 votos el régimen de excepción. Bueno, yo pienso que el régimen de excepción deberá de continuar, tal como dice Mélida, el tiempo que sea necesario, de acuerdo a las exigencias que el Ejecutivo demande o necesite para continuar con este operativo contra las pandillas, ¿verdad? Eso, pues, no le veo yo mayor, digamos, discusión, ¿verdad? Y la correlación de fuerzas en la Asamblea está hasta el 2024, ¿verdad? O sea que por ahí podemos irnos haciendo esto. Ahora, las reformas que se anunciaron están más que todo en el área procesal penal, ¿verdad? Entonces, y según las palabras del ministro, establecía que iban a salirse de la tangente, ¿verdad?, en relación a cómo siempre se han planeado y cómo siempre se ha estructurado estas reglas del juego, por decirlo así, que son en el caso la ley procesal penal. Ahí habría que ver, por ejemplo, una de las cosas que ellos pueden estar sopesando es la retroactividad, por ejemplo. Y ahí quizás el doctor García puede explicar más hasta qué puntos puede llegar la retroactividad en materia penal, digamos, si se quiere plantear de esto, ¿no?
El anuncio del ministro establecía porque es posible que haya críticas desde el exterior, desde organismos, ¿no? Especializados en esta área que puedan criticar al gobierno por estas reformas que se quieren hacer. Yo lo que opino en relación a las reformas es que sí, hay a veces vacíos de ley que benefician más al delincuente que llevar, digamos, a cumplir la justicia. Pero esto es bien, bien universal, no solo pasa en El Salvador, hay un montón de países, incluso el primer mundo, donde los tecnicismos legales, las zonas grises, bueno, que el doctor García sabe muy bien cómo se juega en el derecho para darle vuelta a la ley, ¿verdad? Y beneficiar al cliente. Él pues, conoce muchos casos, él podría hacer un programa solo de eso. Lo que entiendo yo es que el gobierno quiere atajar todo ese montón de vacíos o malas interpretaciones, ¿verdad?, que pueden haber. Eso está bien en principio, pues, porque se supone que hay que perseguir a los malos y los malos deben de pagar, pero en lo que sí, no sé si los compañeros de panel estarán de acuerdo, es que estas reformas que se hagan tienen que sostenerse en el tiempo, tienen que estar redactadas por buenos académicos, por buenos, digamos, filósofos del derecho, y específicamente en el área penal, que son las reformas que quieren hacer, para que se puedan sostener cuando se revisen en un futuro, ¿verdad?, estos casos, que alguien venga más adelante, cuando haya otra correlación de fuerzas, vea y diga, miren, yo quiero revisar mi caso, ¿verdad?, porque me condenaron injustamente, o si son sometidos, por ejemplo, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que allá en la Corte pues se sostengan por la fuerza propia que tienen. Quiero comentar el caso de Romana, que es una pupusera de la comunidad Francisco Quiñones en la colonia Escalón, que fue detenida el 6 de mayo. ¿Qué te parece? Hay conceptos a los que se ha llegado a través de la civilización, es decir, hacia la obtención de conceptos más humanos a través de la historia. Porque el derecho penal particularmente ha pasado por etapas de ignominia, de penas tortuosas, etcétera, sí. ¿Verdad? El punto en la actualidad es que se están aplicando ciertos conceptos que pueden ser cuestionados en el futuro. Uno de ellos, la retroactividad. Porque uno de los elementos es que yo no puedo hacer una ley ahorita para que se le aplique a gente que estaba en otra situación. Y porque esa retroactividad se ha instrumentalizado, libre de esta situación nacional, por los adversarios para castigar a sus enemigos, ¿verdad? Entonces voy a dar una ley de expropiación con efecto retroactivo y le pongo que porque es de interés nacional. Pero eso, como dijo ya Marvin, depende porque las correlaciones de fuerza pueden cambiar. Muy bien, miren, realmente tenemos que irnos, el tiempo se nos agotó y el tiempo siempre está por venir. En la próxima semana tengo a, bueno, les adelanto, ya le había dicho al doctor, sí. Vamos a analizar las reformas que se vienen. No se conocen muchos detalles, pero creo que el doctor está recomendando que se amplíe algunas que él está diciendo, como por ejemplo el tema de la ley de deportación de armas, la defensa, la ley, esta misma que dice usted también de la posibilidad de un salvoconducto legal para que quienes han sido condenados en circunstancias de operativos también. Sí, la otra semana vamos a estar en eso. Estés en pendiente, porque vamos a ver de consultar a expertos en la materia, ¿verdad? En este caso, abogados, pues sí, penalistas, como el doctor y otros. Gracias, Carlos. Gracias a ti, Natán. Siempre un gusto estar acá con los colegas. Gracias, doctor. Bueno, igualmente le reciproco lo que acaba de decir el doctor. Para mí es realmente una gran satisfacción haberlo conocido personalmente. Es una persona muy respetable que está dando un aporte técnico a los intereses nacionales.
Gracias, Melida. No, muchísimas gracias a ti, gracias, Don Tim, por la comidita. Muchísimas gracias, estuvo riquísima. Gracias, doctor García, yo siempre. Siempre feliz de estar con usted. Sí, yo gracias, Marvin. Y también de usted. Bueno, saludos.